¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes, día 25 de enero. Tras el fin de semana estamos de vuelta con todos ustedes para contarles todo lo que ha acontecido durante este fin de semana y también durante el día de hoy aquí en Tarifa. Nos vamos a por nuestros titulares y en ellos les avanzamos algunas de las noticias destacadas de estos días. Dentro titulares. La Asociación de Empresarios reúne a especialistas en gestión y planificación para abordar la modernización del sector. Hasta el mediodía de mañana martes se sucederán las conferencias y mesas redondas en la Casa de la Cultura. Miguel Díaz Guerra es el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Patrona. 636 electores de los 2.578 llamados a votar participaron en el cabildo de elecciones del pasado sábado. Rami Paz Salvatierra, estudiante del IES Almadraba, ha sido la ganadora del concurso de relatos cortos organizado por el Área de Juventud. Su visión adolescente del tiempo de la Navidad ha convencido al jurado del certamen. Y comenzamos ya. La conferencia del comunicador Andrés Panasiuk ha abierto esta mañana en la Casa de la Cultura las primeras jornadas sobre modernización en la pequeña y mediana empresa. El objetivo es promover el debate y brindar experiencias para mejorar la competitividad del pequeño y mediano comercio en un mercado globalizado por las nuevas tecnologías. El foro continúa mañana martes con expertos que analizarán aspectos como la planificación, ahorro, el coste energético y otras estrategias para mejorar la gestión. El encuentro, abierto a la participación de empresarios de toda la comarca, se cerrará con la participación del delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López. Andrés Panasiuk, fundador del Instituto para la Cultura Financiera y afamado comunicador de temas económicos, era el encargado de abrir unas jornadas que abogan por el papel de la pequeña y mediana empresa en el mercado global. Panasiuk ha hablado de un mundo en transformación en el que el pequeño empresario debe adoptar pautas para mejorar su rentabilidad diaria. Son los que este divulgador denomina los siete mandamientos o consejos esenciales para el pequeño emprendedor. Reflexionar sobre las propias pautas del comportamiento personal que se llevan a la empresa o reciclarse de manera continua son algunas de las siete pautas enumeradas hoy. Cuando hablamos del mundo de los negocios o del manejo económico, tanto en la empresa como en la casa, enfocarnos en el ser es más importante que enfocarnos en el hacer. Debemos comenzar con el ser y del ser movernos al hacer. Tenemos que mirar en nuestro carácter, por ejemplo. Tenemos que mirar tendencias en nuestro carácter. Las tendencias del carácter nos van a llevar a tomar decisiones sabias. ¿Quién soy yo? Determina cómo pienso. Y como pienso, determina cómo yo tomo decisiones. Y las decisiones que yo tomo me llevan por el camino del éxito o me llevan por el camino del fracaso. Por ejemplo, si yo soy desordenado,
yo voy a tener problemas para controlar las finanzas de la empresa y para entender dónde está la empresa y a dónde debemos ir. Si yo soy impaciente, eso me va a llevar a tener la tendencia a tomar decisiones demasiado rápidas y a querer crecer demasiado rápido. Entonces hay ciertas cosas que nosotros tenemos que cambiar en la forma en la que pensamos para poder actuar de forma diferente. Cuando somos pequeños debemos trabajar como grandotes y cuando somos grandes debemos trabajar como pequeños. Y hay ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo de hoy con el advenimiento de la internet y de una economía globalizada que nosotros como pequeños empresarios en Tarifa podemos hacer para poder jugar en el mundo globalizado de hoy. Entonces les voy a dar algunos ejemplos y algunos consejitos. Pero en el transcurso de la mañana se ha hablado también del comercio electrónico y de las oportunidades de promoción que se suponen a las nuevas tecnologías. Internet como aliado o desafío en la gestión de la pequeña empresa ha sido el tema de una de las mesas redondas. Con la sobresaturación que tenemos de información y la importancia que le estamos dando a nivel social, la importancia que a lo mejor le estamos dando a determinados pequeños negocios, a las redes sociales, cuando son a lo mejor el 30% de la necesidad que yo tengo en comunicación. Las primeras jornadas de modernización en la pequeña y mediana empresa continúan mañana en la Casa de la Cultura. Desde las 10 horas de la mañana se analizarán aspectos como la financiación y el ahorro, la planificación o la reducción de los costes energéticos. Con el apoyo de más del 24% del censo de electores, Miguel Díaz Guerra es el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Luz. El colectivo parroquial celebró ayer Cabildo General de Elecciones, con una sola candidatura presentada. El reto de trabajo para una junta directiva que repite e integra nuevos nombres es ahondar en la rehabilitación y equipamiento del santuario de las Caeruelas. De los 2.578 hermanos con derecho a voto, en las jornadas del pasado sábado acudieron a las urnas 636 votantes. Suponen el 24,67% del censo electoral y representan más de 4 puntos del quórum mínimo referido para dar por válida la elección. De los 627 votos, 315 se depositaron sobre la urna y 321 se emitieron por correo. Hubo 8 votos nulos, 1 en blanco y 636 válidos. La única candidatura presentada y ya ratificada con los votos está liderada por Miguel Díaz Guerra, quien durante años ya fuese hermano mayor del colectivo. A Díaz Guerra le rodean nombres vinculados igualmente a anteriores juntas de gobierno, como los de Luis Benítez Escribano, Francisco López Hoyos, Isabel Donda Cárdenas, Juana María Donda Cárdenas o Alfonso Pacheco. También nuevos como Ángel Delgado de Cózar o José Manuel Muñoz. Tras la elección es el obispado de Cádiz quien tiene que hacer bueno el nombramiento de la Junta de Gobierno. El hermano mayor saliente Alfonso Pacheco destacaba y agradecía la participación de los hermanos en una jornada que temían poco participativa. Quiero agradecer como hermano mayor en funciones y que he sido el que he hecho el proceso electoral y me he dirigido a los hermanos pidiéndoles la participación. Hoy tengo que agradecerle pues el interés que han demostrado y de alguna forma se demuestra, o yo lo veo así, que demuestran con estos gestos el cariño y la devoción que le tienen a la patrona, ¿no? Porque se ve que le ha preocupado el tema de que cogiéramos quórum para poder llevar a cabo la junta. Entonces le estoy muy agradecido en nombre mío y de la junta de mesa. Le quiero agradecer a todos los hermanos que han ejercido el derecho al voto. Voy en la candidatura también, lo que pasa que según nos dicen los estatutos, el único que lleva el cargo definido es el hermano mayor, y ya el hermano mayor electo pues será el que repartirá los cargos según él vea más conveniente para el funcionamiento de la hermandad, ¿no? A la nueva directiva no le faltan proyectos. Aspiran a completar la puesta a punto de los aseos y salidas de emergencia del recinto del santuario. También recuperar obras de valor artístico, pinturas, grabados y documentos, entre otros. Lo explicaba en días atrás Miguel Díaz, ratificado ya como hermano mayor de la Hermandad de la Patrona. El reto que tenemos ahora es los servicios del santuario.
hemos ampliado aquello para los minusválidos, está terminándose ya recientemente, ya vamos, ya está, queda poco. También tenemos unos cuadros, unas pinturas que restaurar. También tenemos y vamos también a tomar la iniciativa de una beca que se le pagaba al seminario, vamos a intentar de volver a darla. A mí una de las cosas que me gusta es hacer las obras sociales. Obras sociales tanto a las personas que lo necesiten como a la iglesia o al obispado. Recientemente ha finalizado la actualización del inventario de la hermandad que se había quedado obsoleto. Son casi 64 folios con un registro exhaustivo de donaciones y adquisiciones. A la vuelta de los mensajes publicitarios que vienen a continuación, les proponemos buscar el talento y el futuro prometedor en un aula de flamenco. Nerea Moreno, con solo 10 años, es capaz ya de acaparar la atención de aficionados al baile. Alumna de la bailaora tarifeña Rocío Díaz, Nerea es hoy nuestra joven promesa. Les emplazamos a que no se pierdan el tesón y esfuerzo que esta pequeña le imprime a cada clase de flamenco. Sabe que solo con dedicación podrá lograr su sueño, justo después de estos anuncios. Por seguridad de los escolares, a partir del 11 de enero queda restringido el tráfico de vehículos por las inmediaciones del CEIP Nuestra Señora de la Luz. Se suspenderá en las horas críticas, a partir de las 8 y media de la mañana y a partir de la 1 y media de la tarde. Quedará restablecido fuera del horario de entrada y salida de los alumnos. Es una recomendación de la Dirección General de Tráfico. Las rebajas ya han llegado a Juguetería Tacatá. Ven a vernos y llévate todos los artículos con un 30% de descuento. Sí, sí, has oído bien. Todos los artículos con un 30% de descuento. Juguetes de primeras marcas, textiles, disfraces de carnaval. Este año en Tacatá nos hemos vuelto locos. ¿A qué esperas para venir a vernos? Todo, todo, todo con el 30% de descuento en Juguetería Tacatá. Estamos en la Avenida Batalla del Salado número 12. ¡Felices en rebajas! Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. En Pizzería Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico. De nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años. Como siempre, disfruta de nuestro servicio a domicilio gratis en el 956 68 11 44. Y ahora disfruta de la promoción 3x2 de los jueves. Pides 3 y pagas solo 2. No te lo puedes perder. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre, Pizzería Italia número 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. Llegan las rebajas de enero a Rosa Gabriel. Disfruta de la mejor selección de artículos en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería y puericultura con la más alta calidad a unos precios de auténtica locura. Porque nuestras rebajas están hechas por y para ti. ¿Te las vas a perder?
En Rosa Gabriel, amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en el mercado de abastos en nuestro horario habitual, de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde, y las 24 horas del día en nuestra web rosagabriel.com. Continuamos la búsqueda de jóvenes promesas. Hoy nos vamos hasta la Casa de la Cultura. Allí se imparten clases de flamenco a cargo de la tarifeña Rocío Díaz. Buscamos a Nerea Moreno, una paisana de tan solo 10 años de edad que despunta con su arte a la hora de interpretar con el baile los distintos palos del flamenco. Tomamos el compás y nos arrancamos a conocer a Nerea Moreno, nuestra joven promesa de hoy. A pesar de su corta edad, Nerea no falta los días de ensayos que cada semana dedica a su gran pasión, el baile flamenco. Está convencida de llegar muy lejos en este difícil mundillo. Desde los 4 años y ahora tengo 10, llevo 5 años. 5 años practicando bailando flamenco. ¿Y es lo que más te gusta del baile, de todos los bailes que existen, es el que más te gusta? A mí me han dicho que sí. 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 Pues porque mi maestra me ha enseñado muy bien y cuando sea mayor me gustaría ser como ella. Su meta es ser profesora de flamenco. Sabe que solo con tesón y constancia puede llegar a hacer su sueño realidad y ser ella quien imparta las clases. Su baile favorito, las bulerías. ¿Te gustaría ser profesora de flamenco, Nerea? Sí. Pero para eso hay que aprender todavía un montón más, ¿no? Hombre, pues creo que sí. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? ¿Cuántos días vienes tú a ensayar? 2 días. 2 días. Y me dedico 1 hora. Uh-huh. Pues... Bueno, vamos a ver. Dentro del flamenco, Nerea, existen un montón de palos. Están los tanguillos, están las bulerías, las alegrías. ¿Cuál es el que más te gusta? Las bulerías. Las bulerías. Porque así podemos hacer la llamada. La llamada me encanta y podemos hacer muchos pasos más. La llamada, ¿eso qué es? Cuéntame un poquito, porque yo aquí yo no entiendo nada de esto. Son pasos que se hacen rápidos y con mucha alegría. Uh-huh. Aquí habrás conocido tú un montón de amiguitas, ¿verdad, Nerea? Con tanto tiempo de viniendo a clase. Sí, he conocido muchas y son muy buenas conmigo.
Nerea nos cuenta que los nervios se apoderan de ella a la hora de salir a un escenario, pero que no le impiden disfrutar al máximo de la experiencia. Sabe que la recompensa a su duro esfuerzo es el aplauso del público. Llega ese momento de exhibirte, de subirte a un escenario. ¿Cómo te sientes tú ahí, Nerea, cuando ves que tanta gente te está mirando? Pues nerviosa y contenta, porque sé que me está viendo todo el mundo y me da un poco de nervios, pero lo paso muy bien. Y espero que de mayor también sea profesora, porque aunque tenga nervios, me lo paso muy bien. Te lo pasas muy bien. Y ahora estamos viendo, hemos venido a uno de vuestros ensayos aquí. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora mismo? ¿Tú nos podías contar un poquito qué es lo que están haciendo ellas ahora mismo? Lo que están haciendo, tangos. Tangos. Pero ellas que son más pequeñitas, ¿verdad, Nerea? Son un poquito más pequeñitas que tú. Sí, por lo que veo. Sí, claro. Pero bailan muy bien. Bailan también muy bien porque también tienen a una buena profesora que las están enseñando como te han enseñado a ti, que ya llevas cinco añitos en este mundo. Ahora te vamos a ver bailar, ¿qué te parece? Pues me parece muy bien. ¿Y qué vas a bailar? Pues creo que son bulerías. ¿Una bulería nos vas a bailar? Creo que sí. Muchísimas gracias, Nerea, y a seguir practicándolo, ¿eh? Que es un baile muy, pero que es muy bonito, ¿eh? Gracias.
una artista nerea y una joven promesa sin duda alguna. Seguimos, el diario de una adolescente que en primera persona habla sobre lo bueno y lo malo de la Navidad. Es el planteamiento del relato corto escrito por la joven Rami Paz Salvatierra, premiada en la primera edición del concurso literario que ha organizado Juventud. También los estudiantes del IES Almadraba, Paula Gilaber y Rubén Jiménez, fueron reconocidos el pasado viernes con un segundo y tercer premio. La respuesta de los jóvenes a la primera edición del concurso de relatos cortos de Navidad llegó a la organización a ampliar el único premio previsto. Así, junto al relato ganador de Rami Paz Salvatierra, otros dos trabajos, el de Paula Gilabert con el título de Queridos Reyes Magos y el de Rubén Jiménez con la historia de El Miserable y el Pobre Ciego, también han sido destacados por el jurado. Las bases del certamen contemplan la edición del trabajo ganador, pero Rami ya nos daba algunas claves de su relato. Bajo el título El verdadero significado de la palabra Navidad, se esconde la visión de un adolescente que plasma en su diario lo bueno y lo malo de una fecha que no pasa inadvertida. Pues yo quería hacer un relato en el que nos sintiéramos identificados todos los adolescentes, y lo hice como si fuese un diario porque me pareció una manera más amena y divertida de leer. Y nada, quise reflejar eso, lo que es la vida de un adolescente en la época navideña. A mí me gusta un montón la Navidad, pero también me quise poner en el lugar de la gente que no le gusta, que hay mucha. Y claro, intenté hacer como los pros y los contras, y la verdad es que por lo visto ha gustado, vamos. Pero sí, con la ayuda de mi profesor de lengua, la verdad, Javier Muedano, le tengo que dar las gracias porque él fue el que me animó a concursar. Los premios del concurso juvenil de escritura se entregaron el pasado viernes en el Salón de Pleno. El delegado de Juventud, Antonio Cádiz, y el alcalde, Francisco Ruiz, destacaban la implicación en un certamen pensado para incentivar la presencia de los jóvenes en la agenda municipal. Antes que nada, las gracias a todos los participantes y, bueno, y la enhorabuena a los tres premiados, que ahora diremos quiénes son. Esto se enmarca evidentemente en lo que es la iniciativa que tiene mismo el equipo de gobierno de darle mayor participación a todo, digamos, toda nuestra sociedad, toda nuestra ciudadanía, para, digamos, en diferentes ámbitos puedan contribuir y participar en lo que es la vida pública y la cultura de Tarifa. Por cierto, que sigue abierto el concurso de logotipos organizado también por Juventud para buscar una imagen corporativa. Hasta el día 21 de febrero se pueden remitir diseños gráficos a los correos electrónicos juventud@aitotarifa.com y antonio.k@aitotarifa.com. El premio previsto asciende a 200 euros. Las bases pueden consultarse en la Casa de la Juventud. Y también nos llegan otras noticias, también de interés, y nos llegan en formato algo más breve. El Olivo de Plata, el galardón que distingue trayectorias y trabajos vinculados a la Semana Santa, cumple 10 años y la Comisión Ciudadana que lo promueve quiere destacar esta fecha singular. Lo anunciaba así intentando mantener la incógnita acerca del destinatario del décimo Olivo de Plata. En nota de prensa subrayan que para resaltar la década de vida de estos premios se celebrará una ceremonia de entrega especial el día 12 de marzo en el Teatro Alameda. Hasta ese momento, dicen, no se desvelará el nombre sobre el que recae el décimo Olivo de Plata. Saeteros como Manuel Garrido e Isabel Patón, el artista Manuel Reiné, el fotógrafo Juan Villalta o el cronista Jesús Terangil han sido algunos de los destinatarios individuales de este reconocimiento del mundo cofrade. El Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano, en colaboración con las áreas municipales de Deportes, Juventud y Educación, han puesto ya en marcha la inscripción en la carrera Día de Andalucía. Será el 21 de febrero y hasta entonces corredores de todas las edades podrán inscribirse previamente en una cita típica del calendario deportivo. 6 kilómetros para las categorías junior a veterano son el aliciente de esta prueba. También hay premios para los más jóvenes. Benjamines, alevines, cadetes e infantiles podrán inscribirse gratuitamente, aunque eso sí, se pide la aportación de material escolar. La participación está abierta a través de la web conchipandalucía.com.
Seguimos ahora con un aviso remitido desde el Hogar del Pensionista, y es que todos aquellos usuarios que se inscribieron en las clases de baile por sevillanas comenzarán con normalidad el curso a partir del día 2 de febrero, martes. Es el calendario de un curso práctico impartido de nuevo por Rosario García y que se repetirá semanalmente cada martes y jueves de 6:30 de la tarde a 8:30 en el Hogar del Pensionista. Continuamos. La Unión Deportiva Tarifa sigue segunda de la tabla tras vencer el pasado fin de semana al Puerto Real. Los locales se afianzan en los puestos de ascenso de la tercera andaluza del fútbol gaditano. También el pádel femenino tuvo su debut en la cuarta categoría de la Liga Nacional, al que ascendían recientemente. Se notó la dureza de rivales como el San Fernando. El Tarifa se impuso por la mínima frente al Fútbol Club Puerto Real en el encuentro disputado el pasado sábado en el López Púa. Con el marcador favorable de 1-0, los locales logran sumar nuevos puntos y son ya 31 los que acumula en su casillero, los mismos que el actual líder, el San Fernando. La victoria afianza la segunda posición en la clasificación provisional de la tercera andaluza y acerca el reto del ascenso de categoría a la segunda andaluza del fútbol provincial. El siguiente rival será el San Benito de Jerez de la Frontera, un rival que con 21 puntos está por debajo de los locales. Distinta suerte tuvieron las recién ascendidas a la cuarta categoría de la Liga Nacional de Pádel. El equipo femenino del Club de Tenis Pádel tuvo difícil su debut frente al San Fernando. Vencieron solo uno de los 5 encuentros disputados y los puntos en juego se fueron para el equipo visitante. Con todos los locales siguen adelante en la categoría que acaban de conquistar. Habrá que ajustar la puesta a punto y los entrenamientos para hacer frente a la dureza creciente de las nuevas rivales. Sí logró sumar puntos el equipo masculino A del Club Tenis Pádel Tarifa, que ganó en el Puerto de Santa María. Lograron vencer los 5 partidos y siguen adelante en la competición de la sexta categoría de la Liga Nacional. Y a continuación nos quedamos con nuestra pizarra informativa y todo el contenido interesante que nos trae, como siempre. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Vientos flojos del oeste y cielos cubiertos es lo que destaca en la predicción de la Agencia Estatal para mañana martes. Los vientos de poniente no superarán los 15 km por hora. Predominarán los intervalos nubosos más intensos en el tramo de la tarde. De acuerdo con el tiempo.es, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 15 de mínima. Además, apunta a la posibilidad de precipitaciones a primeras horas de la mañana. Las nubes persistirán el resto del día, aunque sin riesgo de lluvia. Si atendemos a los vientos, para mañana martes se prevé una situación cambiante. El día amanecerá con vientos del sur-suroeste que irán progresivamente rolando a oeste. A partir de la tarde, en torno a las 7, predominará la dirección oeste, aunque con intensidad floja. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia.
Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Nada como un paseo matutino por el casco histórico para aprender a apreciar el valor y tipismo de rincones que pasamos por alto en la rutina diaria. Es lo que nos propone Mariluz Núñez Rodríguez. Con su cámara ha captado una calle de Guzmán el Bueno en calma, tranquila, sin tránsito. La presencia de la antigua fuente nos recuerda el paso de la historia y el legado que entre todos podemos conservar. Y como siempre, tras la imagen de hoy, repasamos estos titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy lunes. La Asociación de Empresarios reúne a especialistas en gestión y planificación para abordar la modernización del sector. Hasta el mediodía de mañana martes se sucederán las conferencias y mesas redondas en la Casa de la Cultura. Miguel Díaz Guerra es el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Patrona. 636 electores de los 2.578 llamados a votar participaron en el cabildo de elecciones del pasado sábado. Rami Paz Salvatierra, estudiante del IES Almadraba, ha sido la ganadora del concurso de relatos cortos organizado por el Área de Juventud. Su visión adolescente del tiempo de la Navidad ha convencido al jurado del certamen. Y bien, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy lunes. Finaliza nuestro Tarifa Noticias de hoy, que vuelve con todos ustedes, ya lo saben, mañana mismo, a partir de las 9:30 de la noche, que es cuando les esperamos con nuestro informativo. A continuación, se quedan en buena compañía, en Cine RTVT y con la película Secuestrada. No se la pierdan. Lo dicho, volveremos mañana. Pasen ustedes buena noche, sean felices, hasta mañana. Adiós. ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.